going on a walk for memory, a walk of memory. And in part, what they're doing is in response to the government, after the protests started to, they launched like a campaign for tourism, but on their terms, right? And so come to Cali, it's beautiful, Cali. So they're launching their own kind of response to that, through these walks of memory. Porque la memoria de Siloé no está en venta. La memoria de Siloé no tiene precio. Because the memory of Siloé is not for sale. It doesn't have a price. Esta ruta es totalmente gratuita. This is completely free. This walk that we're doing. Entonces ahorita sí, welcome to Siloé. Siloé tiene un promedio entre 96 mil a 100 mil habitantes. Siloé has 97 to 100,000 inhabitants. Y solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. And only 11 square centimeters per inhabitant of public space. Si ustedes miran hacia allá, straight away, si miran hacia allá, se están construyendo edificios en la misma loma de Siloé. If you look straight ahead, you'll see that there are buildings that are being built in the very same mountainside of Siloé. Pero esos edificios son costosos. But those are expensive buildings. Tienen el poder de la ciudad. They have the power of the city. El poder económico. The economic power. Y pueden construir sin ningún problema. And they can build without any problem, without any issues for permits. Pero a este lado y acá no se puede construir. But here you can't build. Porque estamos en riesgo físico. Because we're in physical risk. Pero acá también se construye. But we still build. Porque no hay autoridad. Because there's no authority. Entonces en las dos formas se construyen. So both ways, you build, with authorization or without. Ok, sigamos entonces. Let's carry on, man. Yo sé que es, no es fácil porque es muy político. I know this isn't easy because it's very personal. Es la parte de lo social. It's the social part. Sí. ¿Y qué tal, le gustó? Claro, es como acá. El alboroto y todo el cuento. ¿Cuánto tiempo viviste allá? 9 años. Bueno, aquí estamos entonces en el cable que se inaugura el 15 de septiembre de 2015. So this is the cable car that's inaugurated in 2015. Sí. 2015. Todos los niños son de La Loma. All those kids are from up the hill. Y vienen hasta acá a estudiar. And they come down here, all the way down here to study. Y ahorita vamos a pasar por otro. And that we're going to go over another they, one. They take this to class. Ajá. ¿Llevan este a la clase o cómo llegan? Se vienen de allá para acá. Pero en no, caminando, en moto. Walk. Or in motorcycle. Yeah. Y este es otro colegio. And this is another school. Sí. Este no, este es... This is another institute, educational institute. Pero todos los niños son de arriba de Siloé. But all the kids are from up top in Siloé. Ya ustedes difícilmente van a ver una casa en material liviano. Now it's difficult that you're not going to see a house in liviano. Liviano, madera. Like a wood house or en guadua. Or guadua. En latas, en cartón. You'll see him with aluminum and, or not even with walls of cardboard. You'll see them these. Now you are in Siloé. Now is Siloé. This after this road, this is now Siloé. This is you are in Siloé. Siloé. What's your name? Emmanuel. Emmanuel. Sí. Oh. ¿Y todas las escuelas son públicos? No. Manuel asked if all the schools are public, and the answer is no. Algunas son públicas, otras son privadas. Some are public, but some are. Pero el sistema de salud es público. El sistema de salud. The health system. El sistema de salud y el sistema educativo son públicos, como en todos los países. Like in all countries, there are, you know. Pero hay particulares que son expertos en la materia. Entonces miren las viviendas, que la mayoría son en material sólido. So you can see these houses, most of them are in solid materials. Ajá.
Eso es un peligro porque estamos sobre falla geológica y minas de carbón mal curadas. This is also really dangerous because we're on fault lines and mines. Are they active fault lines? ¿Son activos? No. Not really. No. No, las casas están construidas sobre las minas de carbón. Yeah, but the houses are built over coal mines. Sí, sí, sí. Pero vamos a salirnos. Oh, pool. Mejor salgámonos aquí para hablar un poco el tema. Let's get off here. Hola, ¿qué más? Okay, you can go out. Go out, please. Lo hicimos para que ella descanse un poquito. ella prefirió no venir con nosotros para no escuchar. She didn't want to hear because I was like, "Do you want to hear about everything that we're seeing?" She's like, "I do not want to hear." So she wanted to be in the other car. Bueno, estas rutas caminando y en este aparato hacen parte del Museo Popular de Siloé en los recorridos de memoria. So doing walking up this is part of the Historical Museum of Memory of Siloé's work is the walk up. So we're missing out on this part, but we're going to see it all when we're going down. So. Yeah. And David will explain. Allá vamos a ver el monumento en contra de la opresión en memoria de los estudiantes caídos en el año 54. Over there, we're gonna see the, allá está, ¿lo ven allá? The monument to the fallen student who was killed. The people, Kaplan, say it again. Es en memoria a los estudiantes caídos. It's to the memory of the fallen student, of all the fallen students. And that was put up in the 2021 strikes. Por eso en el aire contamos un poco estas historias y en la tierra también contamos las historias. And that's why when we're in the air we tell the story, but when we're on the ground we'll tell you more of the story. Repito otra vez, no entra nadie a nuestro museo si primero no camina o hace esta ruta con nosotros. That's what I'm saying, nobody can come into our museum until they first do the walk or do this engagement, this introduction to Siloé, walking or here with me. Porque se impregnan caminando o viendo en el territorio, conocen la historia. Because you learn as you see, you learn as you understand the memory. Si usted va a un museo tradicional, ustedes le están contando la historia sin realmente mostrar los hechos. If you go to a traditional museum, you're just seeing the artifacts without really understanding the story. Y entonces 96.000 a 100.000 habitantes del territorio. And so 96,000 to 100,000 inhabitants in the area. 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. And 11 square centimeters of public space per inhabitant. Hoy no hablamos tanto de las cosas que aquí, las guerras o las cosas que aquí liberaron, sino de los procesos que hoy tienen muchos líderes comunales como Paola o como David o como tantos otros que están por aquí. De hecho, el miocable se construyó y nos ha dado más rentabilidad con la gente que viene de afuera que inclusive con los que viven aquí. In fact, this cable car has produced all kinds of good benefit for us, especially from groups from the exterior, more so than even groups from our own country. Para los turistas, ¿no? Para los turistas. Tourists, right? Fue construido, arrancó la construcción en el 2010. So they started the construction in 2020. Y finalizó en el 2015. And they finished in 2015. Mueve 8,500 personas diarias. It moves 8,500 people a day. Y funciona desde faltando 20 para las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. And it works from 20 to 5 in the morning to 11 o'clock at night. Pasa por 3 de los 11 barrios de la Comuna 20. It goes by 3 of the 11 barrios or neighborhoods of the Comuna 20. El 97% de la gente que trabaja en el sistema es de la Comuna. 97% of the people who work the cable car system are from these neighborhoods. El otro 3% es de gente de Metro Cali, ingenieros de otra parte, pero de la ciudad de Cali. And there's other folks, but they also come from Cali, they're engineers and so on, but from also from Cali.
¿Se puede preguntar? Sí, claro. What made you guys decide to do the cable car as opposed to some other type of mass transit? ¿Por qué mejor ese tipo de sistema de transporte y no otro como un tren o otro sistema? Bueno, por la topografía que tenemos acá, un tren sería difícil. Porque siempre es loma y todo. Y también es para la gente de la comuna es muy, muy, muy rentable este sistema. No, antes salimos ya. Ya salimos. Un ejemplo, si usted vivía en esta comuna anteriormente e iba hasta el sur de la ciudad, tenía que pagar 3 pasajes de ida y 3 de venida. For example, if you used to live in this neighborhood before there was the cable car, you would need to pay 3 different moments the transportation to get into the middle of Cali. Hoy se articula con el otro transporte, o sea que con un pasaje va y con uno viene. Es un ahorro muy bueno para la gente que vive en esta comuna, que es gente de extracto 1. And now, with one payment, because it's all the same system, mm-hmm. you can get from here all the way down to the center of Cali, all on one payment. And because people here are from the first extracto, ¿cómo se traduce? Strato. Label. From the very bottom. ¿Lo quieren expandir? Sí, hay un proyecto que está lanzado desde hace 2 años, pero es turístico, que es arrancar desde la estación de Lleras Camargo y tirarla a Cristo Rey. Yes, there is. The idea is to start from that stop where we were and then go all the way up to Cristo Rey, like with the Jesus statue. Jesus it's purely tourist, like that's just for tourists. Tourist. It's not. It wouldn't be useful for people. Y la idea que tiene el gobierno departamental es hacerlo en las zonas de ladera como la Comuna 1 y la Comuna 18. And they're thinking about doing it though, they want to do it in the 1st and 18th communes down on that other side. ¿Cómo cuánto cuesta hacer eso? Básicamente, ¿cuál es el presupuesto? Pues vea, si este país fuera honrado, no saldría tan caro, pero aquí es un país de rato. So, he's just asked how much would all that cost? And he said, well, you know, and if you were being honest, it wouldn't cost that much, but we live in a country of rats. Este proyecto inicialmente valía 30,000,000,000 pesos. David, ¿dónde estás? Sí. 30,000. Y al final salió costándole a la ciudad 97,000,000,000. So this project started off costing 30 billion pesos and ended up costing 97 billion pesos. En Colombia eso es anormal. Do the math. Normal. la gente que trabaja aquí, los jóvenes que trabajan aquí, los ingenieros, los de mantenimiento, los vigilantes, todos, hoy hablamos lo mismo. Everyone who works here, all the employees, all the engineers, everybody who's part of the system, today we're talking in the same plan, the same idea. La idea es que no vaya como tanto mito al hablar de la comuna, como si sucede en otras partes turísticas donde dicen es que aquí rodaban las cabezas, aquí mataban, que decían, no, nosotros hoy no estamos hablando de eso, pero sí hablamos de los mismos procesos que está haciendo Paola, que está haciendo David, que están haciendo tantos jóvenes dentro de la comuna. Bueno, Johnny, este árbol es de pomarrosa, la pomarrosa es muy rica, ¿no? De hecho, el jugo de la pomarrosa sin nada de azúcar es muy bueno para el colesterol. Ah, vea. Yeah. Demasiado bueno, o sea, es muy rico la pomarrosa. Y te limpian lo que es para los niveles elevados. Sí. Yo lo utilizo para remedio, muy bueno, me ha servido bastante. Pomarrosa, estos de árboles ya casi no se ven. Donde el 70% de su población está armada. ¿Qué onda, pelado? Regáleme unita, pues. Eso, gracias, hermano. Cine, acá lo muy bien. Que ya le suba a las 6. Uh-huh. 6:30, más o menos, acá con los peladitos. Ya he presentado varios juegos, va a presentar los trombones. Ah, qué bien. El árbol de pomarrosa que está prácticamente en extinción.
y que lo tenemos aquí en Brisas de Mayo. Muy rico. Una cosa es la protesta y otra cosa es Pomarrosa. Lo más rico que hay en Silo es la pomarrosa. Y estos manes están cogiendo pomarrosa a la lata, ¿no? ¿Todos los días coma? Como más. Ah. Pero comemos un poquito. ¿Eh? Están muy ricas. ¿Qué? Seguimos con el árbol de pomarrosa acá en Brisas de Mayo. Si usted daña este sistema, ahí no se transporta ni el presidente de la República, ni el alcalde, ni la gobernadora. Nos transportamos la gente. Mira, 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 guanchita. La leche. Pomarrosas. ¿En qué año fue eso? ¿Sí? Rato ya. Sí. Va tomando la memoria por Siloé. Rumbo al Museo de Siloé. Porque eran dos pelados blancos que venían por acá arriba. Uno mono y otro primero. Sí, Ciro y Paulo. ¿Ciro? Uh-huh. Ciro, Paulo Villa. Paulo se fue, ¿no? No, Paulo está acá. Que fue Villa. Es Villa. Que está en México. Villa era el que me traía. Sí, el grandote, el Barroso. Uh-huh. Y Ciro era el mono de las calcas. Que hasta fin de ver el transmisor ese. ¿Cómo que? Pero están transmitiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa cruz que ustedes ven allí, esa cruz que ustedes ven allí, que es el sector de la cruz, simboliza precisamente la muerte del niño que les dije. Y se ganó cuando se ganó el terreno, esa es la simbología. Continuamos patrullando la hora por Siloé. Con estudiantes de la Universidad de San Diego. ¿Cómo se llama la universidad? ¿San Diego se llama? Es la Universidad Estatal de San Diego. Comunal. Continuamos patrullando la memoria por Siloé, con estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego. Acá en la barrera de Siloé, estamos por Brisas de Mayo. Patrullando la memoria por Siloé, con estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego. Así se patrulla la memoria, la historia de Siloé contada, que es totalmente gratis. Tiene ningún costo económico. Vamos rumbo a la esquina de donde Abelardo siga patoneando la memoria por nuestros estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego en California. O no están los niños o no fueron, pero esa es la escultura de un gorila que se está haciendo Pachito el escultor con Please translate to me. Can you translate to me? If you want, like you can get a cab here. No? You good? Okay. Los niños no sé por qué no están. Pero este es un gorila. This is a gorilla. It will be eventually. Ya hay otro. Y este es el segundo y se van a hacer más. Para decirle chao al racismo. Aunque solamente tenemos una población de 4% de negros en el territorio. Pero inicialmente fuimos negros. Fuimos negros esclavos de la hacienda Cañaveralejo. Cañaveralejo hacienda, el ranch. Ok, entonces ahorita vamos hacia el museo para concluir este. So now we're gonna go to the museum to finish. Abelardo, ¿pago con los niños? ¿No vinieron los niños hoy? ¿Pacho de güey? Bueno. Este espacio era un morro, una montaña.
de unos 150 metros de altura, que para nosotros tiene mucho significado. Aquí dice que se cometieron crímenes de lesa humanidad como en el estallido social 2021. Matando abuelitos que vivían acá en casitas, en bareque, en plástico, en cartón. Y en la operación Navidad Limpia, en diciembre de 1985, 3.000 hombres de las fuerzas militares colombianas, 3,000 people from the military forces of Colombia, se tomó todo el cerro, took over this entire y de toda esta parte donde estamos, and this whole park where we are, para sacar a los milicianos del M-19. To try and weed out the, militants of M-19 guerrilla group. Fue muy terrible para la comunidad. Pero en el 2021 fue más terrible. Porque el 3 de mayo se produce una masacre de jóvenes. Y por el día 4 de mayo, el gobierno nacional toma la decisión de sacar un promedio de 60 policías que prestaban la seguridad al territorio y nos deja 2 meses sin policías. Obviamente, los primeros 20 días fueron muy duros. Ella dice que estuvo un mes encerrada. La gente no salía, pero los 20 días la comunidad comenzó a regular. Y se disminuyeron los homicidios y los hurtos. Dos meses después, la policía vuelve a llegar otra vez con la alcaldía, con mercados, y ahí están. Así que era una estrategia militar para causarle daño al paro nacional. Si asustamos a la gente de Siloé, que es tan peligrosa, entonces asustamos el resto de los marchantes en Colombia. Fue lo contrario. It was the opposite. El espíritu logró que el paro se mantuviera. Bueno, ahorita ya vamos para el museo para que vean un poquito las fotografías. Hay pocas de esta situación de la operación Navidad Limpia. So we'll go to the museum now and look at some images of this time. There aren't that many of the Clean Christmas operation. Y les recuerdo a ustedes que son norteamericanos. And I'll remind you all who are North Americans. Y entiendo la dinámica. And I understand the dynamics. De el tip. Of the tip. Que es sagrado para los norteamericanos. Which is sacred for the North Americans. Desde niño les enseñan que hay que dar tip. From the time that you're small, you're taught that you're supposed to give a tip. Es una forma de pagar. It's a form of paying. Lo que hace el ser humano. What people's work is. La solidaridad no tiene costo. Solidarity has no cost. El amor tampoco. Love also. La dignidad tampoco. Dignity also. Entonces, el tip no es una necesidad. Tip is not necessary. Con todo el respeto. With pero all due respect. Cuando vienen los norteamericanos, para nosotros es muy difícil la caminata. Porque nos van a dar dólares o dinero colombiano. Le decimos que no. Y se molestan. Porque es falta de educación de uno, que lo está maltratando. Pero es una posición de dignidad. Ok. Bueno, entren. Esta es una pequeña parte del espacio, les contaba lo del M-19. Este es el primer falso positivo documentado en Colombia. This is the first extrajudicial execution in Colombia where they killed a young boy and dressed him up in guerrilla fatigues and made him sound like he was like an EJ member. Y nosotros hicimos todo el trabajo de investigación. And we did all the research around that execution. Estas son fotografías de lo que les contaba ahora de la operación Navidad Limpia en el 85. This is the time of 1985 that I was telling you about earlier. Los periódicos titulaban Siloé, un barrio de Beirú en Cali. The newspaper called us Siloé, un barrio de qué? Beirut. They called us Beirut in Cali. Y aquí tenemos
pedacitos para contarle la historia a nosotros, los mineros del carbón, la historia. La historia de la comunicación alternativa, radio y televisión comunitaria. El cuadro comparativo entre el estallido social y lo que pasó en la operación Navidad Limpia. The connection between what happened in the Clean Christmas and what happened in the social protest of 2021. La mayoría de los elementos están en Medellín, en el Museo de la Universidad de Antioquia. Most of the artifacts right now are in the museum in Medellín, in the Museum of Antioquia. Es un ex policía que estuvo en Siloé y nos mató un promedio de 200 jóvenes haciendo limpieza social. This was a police officer who, in the name of social cleansing, killed 200 or over 200 youth. Era el Tomo Milton. He was the cop Milton. ¿Este? ¿Aquí? Sí, ese. Y le gustaba que le dijeran Rambo. They like people to call him Rambo. Bueno, a grandes rasgos, eso es un poco las armas derretidas en el proceso de paz con el B-19. Eso es uno de los lingotes, ¿cierto? Lingotes. So these are some of the things that were from the M-19 when they demobilized. That's one of the rifles, for example, and other things that the M-19 left. La mayoría de las cosas están en Medellín. Most of those things are in Medellín. Vamos a subir un poco allá, aunque está un poquito desordenado, pero hay algunas cosas también. Al segundo piso, el second floor. Por acá, por este lado. Yo nací ahí. El pedazo. La memoria, no la casa. No, por eso, por otro pregunto. Bueno, entonces aquí tenemos otras pequeñas muestras. Pueden entrar allá y hay toda la parte de la comunicación, también lo del estallido social. Y ahorita ellos van a tocar aquí, venga. Yo no sé si hay baquetas por ahí. Para que toquen, cojan los tambores y quieren. ¿Eso tenía algo que ver con el Emilio? O sea, una casa como la otra. No, esa es la casa donde yo nací. Esa es la casa donde usted... Y esto es parte de lo que nos llevamos para allá. ¿Cierto? La parte evolutiva. Lo único que los extranjeros traen aquí, que les pedimos cuando traen, son cervezas de todo el mundo. So when foreigners come, they bring us beer. Y están llenas, están llenas, no están. All over the world, and they're full. They haven't been drunk. We haven't drunk them. Because they're full. Llenas. They're full. Anyone want a beer? Cuéntale en español. ¿Qué son los diablos de Siloé? ¿Qué son? Una tradición, dice. Es una tradición de nosotros aquí. Muy parecida a la de ustedes, pero la de ustedes en México es la muerte. Acá es más la vida. No lo escuché. ¿Qué dijo? Es que en México hay una tradición de del Día de los Muertos. Ah, ¿cierto? De los entonces muertos, tiene muchas calaveras, entonces pues, sí, muchas sí. Máscaras. Sí. Ya pregunta, ¿qué relaciona? Sí. La pregunta yo creo que hay relación, ¿no? No, yo no sé. ¿El Día de los Muertos de aquí se reconozca? Sí, los diablos de Siloé. Y él es un diablo de Siloé, sino que no quiere tocar. Ahí están los tambores para que toque. No es lo mismo. Ah, entonces yo uso. No sé, por ahí tiene que ver. La pregunta era si estas máscaras se usaban cuando estaban en protestas. Algunas capuchas. Allá hoy vieron algunas. Hoods, sí, pero no máscaras. Máscaras. La máscara son una tradición cultural. Y ese es, entonces, uno de los logos del Tribunal Popular de Siloé. Seguimos para tener la memoria por Siloé. Patrón de la memoria por Siloé, por el cementerio San José de Siloé. Yeah.
Estos murales es en memoria a los caídos en el estallido social. These murals are all of the children who died in the social protest of 2021. ¿Y usted por qué llegó? Aquí lo podemos ver desde arriba y vamos hacia allá, hacia esa parte. Va toneando la memoria por si lo ve. Con estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego en California. Va toneando la memoria por si lo ve. Las figuras de la primera línea, Candelo. Allá. Vean, toman, hermano. Bueno. Aquí van a vivir una experiencia muy dura también. Y ahorita vamos a hacer un minuto de silencio por los fallecidos. So, here a very sad thing happened, and we're going to observe a minute of silence for those who died. Okay, sigamos. Like in multiple countries, for example, Colombia is one of them. I'll count it on my phone. Silencio por las víctimas del estallido social 2021 en Siloé y sobre todo las que murieron en el Dollar City, también en el Valle, en Colombia y en el resto de Colombia. Minuto de silencio dentro del Dollar City con estos estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego en memoria de las personas que cayeron en el estallido social. Líderes que estaban un poco quietos, líderes que de pronto habían desarrollado su liderazgo, es decir, quiero hacer algo, no quiero que esto vuelva a pasar, quiero contribuir a algo en mi sector. Entonces yo creo que eso marcó como un antes y un después en esa comunidad. So something that marked a before and an after in this community is that living through this made that a lot of people start to organize, start to find solidarity with each other, start to find moments of and possibilities of organizing and saying we don't want this to happen again. How do we protect our community? How do we protect our families? And that was one of the differences maybe of before and after the 2021 protests and this kind of violence that leaders like Paula, like David, like recuérdame su nombre. Claudia. Recuérdame su nombre. Esteban, become part of movements and organizations and community organizations to protect their communities from this kind of violence happening again. ¿Listo? ¿Ya? Gracias. Bueno, muchas gracias a usted por venir. Gracias por venir. Gracias a usted. Muchas gracias. Aquí terminemos el... Aquí, this is it. Thank you.